homenaje póstumo a David Rockefeller, el cual murió ayer a los 101 años de edad. Por sus grandes proezas en desarrollo económico y su gran inteligencia para manejar sus actividades comerciales y sus relaciones con grandes personajes, me han llevado a realizar, a pensar en este póstumo, homenaje hacia él. Yo había escuchado de David Rockefeller, había escuchado así a través de otras voces, pero no tenía una, no había precisado la profundidad de lo que se trataba. Yo he escuchado, así como he escuchado de otros fenómenos, pero yo todavía en ese tiempo no tenía mi propia voz, mi voz interior, mi autodeterminación, mi admiración hacia el mundo y hacia todo lo que existe. Hoy día tengo mi voz interior, que es la que me dirige, que es la que me dice: haz esto, mira el mundo, admira a todo el mundo es valioso, todo el mundo es importante, toda actividad es interesante. De modo que ayer me estremeció esa noticia. David Rockefeller murió ayer a los 101 años de edad. Fue un gran hombre que alcanzó a amasar mucha fortuna y grandes proyectos y enormes relaciones sociales en su rol, en su medio ambiente. Para mí fue una persona brillante, una persona estupenda, que me ha conmovido por sus hazañas. Nunca antes me había fijado en él precisamente por ese hecho, porque yo antes escuchaba otras voces de otras personas y no escuchaba mi propia voz. Hoy tengo mi propia voz y sale de mí, de esa propia voz, una profunda admiración hacia el mundo y a todo lo que existe, todo. De esa manera me conmueve su existencia. Él murió en Nueva York. Dicen que murió tranquilamente en su cama. Ayer amaneció muerto a los 101 años y dejó un patrimonio económico de 3.300 millones de dólares. Y también es conmovedor entender eso, que con tanto dinero no pudo negociar con la muerte. Pudo negociar con todo lo de su medio para amasar tanta fortuna y tantas relaciones sociales y tantos hechos administrativos de su negocio, pero no pudo negociar con la muerte.
Él es hijo, él es nieto de John D. Rockefeller, que fue su abuelo, que fue un magnate millonario, ultramillonario y un hombre de muchas ideas. Luego, al morir el abuelo, John D. Rockefeller, la herencia pasó a su hijo. Creo que era su hijo único, David Rockefeller, que es el papá de David Rockefeller, el cual murió ayer. Hoy día siento una gran admiración por toda esa, por toda esa familia, por todo ese desarrollo, de ver cómo pudieron administrar fortuna, cómo pudieron aumentar y administrar su riqueza económica. Es loable, es admirable. David Rockefeller nació el 12 de junio de 1915. Se graduó en Harvard en 1936. Y en 1900, el 2015 se convirtió en el hombre más viejo. El hombre más longevo, multimillonario. Que fundó muchas organizaciones y también tenía su ala humanista. Dice que él fue uno de los fundadores del club Bilderberg. Lo pronuncio así, seguro que en inglés tiene otra pronunciación. Que es una asociación de mucha gente pudiente y que tiene mucho poder, que se reúnen en cierta época cada año para administrar sus negocios. Y también dicen que para administrar el mundo. Es interesante que tengan esa capacidad de pensar en organizar el mundo y que administrar el mundo y colocar en los puestos más sobresalientes a los que ellos quieren. Es admirable. Es admirable. Bueno, y con todo eso y con todo ese poder, no pudo negociar con la muerte. Murió a los 101 años de edad. No pudo negociar con la muerte y dejó una enorme fortuna. Bueno, David Rockefeller, siento una gran admiración por ti, por tu grandeza, por tu osadía, por tu capacidad, por tu forma de actuar, por tu inteligencia, por tu forma de llevar a cabo ciertos planes de cualquier índole, lo que sea, pero lo llevaste y dejaste la impresión de su existencia. Y viviste 101 años. Te admiro mucho, te admiro mucho.